Saludos a todos. En este capítulo vamos a revisar un elemento que ya hemos tratado anteriormente cuando estudiamos el enrutamiento dinámico con OSPF y que va a resultar imprescindible para definir el filtrado de direcciones, tanto únicas como rangos específicos en nuestra lista de acceso. Nos referimos a la WILCAR, que nos servirá como filtro de las direcciones que se procesarán durante el trabajo de la ACL. Empezamos con una definición sencilla de lo que es una máscara Wilcar. Las máscaras Wilcar permiten indicar rangos específicos de direcciones que serán filtrados a través de las reglas de esa CL, asignan el rango de direcciones de la dirección de red que va a ser filtrado, proporcionan una función similar a la de las máscaras de su red y digo similar a las máscaras entre comillas, ya que las listas de acceso no necesariamente representan una red o su red, sino solamente un grupo simple de direcciones IP. Su uso nos permite definir reglas para direcciones IP individuales o grupos. Se les denomina comúnmente máscaras inversas, ya que se forman a través de la inversa de esa máscara de su red. Los bits de Wildcard determinan el rango de la dirección IP que será utilizada su longitud es de 32 bits, obviamente, y están formadas por ceros y unos binarios en el caso de la wildcard y al contrario, como estábamos comentando de la máscara de subred, el bit 0 permite el uso del valor correspondiente de la dirección de red y el bit 1 ignora el valor correspondiente de la dirección de red. Aunque no vamos a estudiar el formato de direccionamiento IP, máscara de subred y componentes que las forman ya que los vimos en detalle en los primeros episodios de nuestra serie de redes. Si sí vamos a realizar una pequeña comparativa para que quede más claro el concepto, la relación entre estos diferentes elementos, dirección, máscara de su red y wildcard, y de esa forma ver cómo efectivamente podemos construir la inversa de esa máscara de su red teniendo en cuenta esos valores y obviamente el resto de parámetros que nos proporciona una dirección de red habitual. Como veis aquí tenemos en la parte superior dirección IP formada por cuatro tetos. Aquí la tenemos en formato decimal, aquí debajo en formato binario. Ya sabéis que cada uno de esos bits binarios indica un valor decimal y esos valores decimales son los que luego definen el formato decimal de la dirección IP y hacen que sea más cómodo obviamente trabajar con esas direcciones con cualquier tipo de dispositivo o sistema con el que trabajemos en este caso tenemos ese 192 por ejemplo del primer octeto que está formada por estos valores binarios como veis el 1 y este 1 ya que su suma 128 más 64 nos da esos 192 el resto están definidos a 0 porque ya tenemos el valor decimal formado por ejemplo la máscara de su red como veis también tiene los mismos valores ya que se forma de la misma manera, como veis, el 128 y el 64 y el resto de valores a cero. Pero fijaros que la WILCAR realmente tiene el formato inverso. Cuando necesitemos definir los mismos rangos que definiría, por ejemplo, una máscara de su red, lo vamos a tener que hacer de forma inversa. Vamos a tener que escribir el formato binario a la inversa. Por ejemplo, en esta ocasión tendríamos... En esa máscara de Wilcar, un valor de 63, lo que le estaríamos diciendo es que revise las primeras 64 direcciones o que incluya esas primeras 64 direcciones para esa regla de filtrado. Como digo, en principio puede parecer un poco complicado cuando empezamos a trabajar con ello. De todas formas, como iremos viendo posteriormente, a base de ejemplos y también de nuevas comparaciones, nos va a quedar mucho más claro. En esta diapositiva tenemos un ejemplo de la aplicación de una máscara Wildcard sobre una dirección IP y la hemos escrito en formato binario para que se vea también perfectamente la relación que van a tener unos elementos con otros. Fijaros que esta sería la dirección IP, la dirección de la red que queremos filtrar y aquí tenemos indicado con la máscara Wildcard el rango de elementos que vamos a querer incluir en esa en ese filtrado de esa dirección IP, como veis y como estábamos comentando antes, lo que tenemos es la inversa de esa máscara, ya que queremos revisar direcciones de la dirección de red y del rango que incluye también el resto de direcciones que tiene en su interior, por ejemplo, aquí desde la 1 hasta la 255 y aquí igual de igual forma. Por eso tenemos aquí esa dirección wildcard escrita en formato binario. Como veis, esos valores que están a cero permiten la interacción de la máscara, mejor dicho, permiten la inclusión de ese valor de la red para definirlo de una forma un poquito más intuitiva. Diríamos que lo que va a hacer es tener en cuenta esa red para ese filtrado. Esa dirección exacta de ref, esa 192, como veis en el segundo, en ese segundo teto tendríamos esa 168, que va a tenerla también en cuenta. Y luego posteriormente va a tener en cuenta el rango de valores, ya que están indicados con ese valor de 1, que vaya desde esa, definiendo el rango, iría desde la 192, 168, 0, 0, hasta la 192, 168, 255. 255, que serían todos los posibles valores de direcciones IP que se revisarían, después de haber estudiado Subnetting y VLSM, esto deberíamos de tenerlo claro, de todas formas podéis escribir Aruma Digital VLSM en YouTube, o posiblemente también Aruma Digital Direccionamiento IP, Direcciones IP, y os van a aparecer unos cuantos vídeos que si no os queda bastante claro esto, os lo van a terminar de aclarar. Desde el punto de vista del cálculo de esas máscaras Wilcard, realmente existen, como veis, metodologías para determinar la máscara Wilcard cómodamente. No tenemos que realizar tampoco cálculos tan complejos como cuando hacíamos VLSM, que ya sabéis que teníamos que definir los rangos de direcciones, colocarlos, ajustarlos, e ir definiendo también cuáles de ellas deberían de ser corregidas dentro de qué rango deberían de entrar, etcétera, etcétera. En el caso de las máscaras wildcard, todo es mucho más cómodo si sabemos unos pequeños detalles. El uso de máscaras de subred nos puede ayudar a calcular esas WillCard. El proceso consiste en una resta entre máscaras de subred. Utilizamos una máscara de subred completa como base del cálculo y definimos otra máscara de subred ajustada al rango sobre el que queremos operar, el rango que queremos posteriormente filtrar. Con la CL, que queremos que tenga en cuenta esa regla de la CL. Y finalmente restaremos la segunda máscara de la primera para obtener la Wildcard. Aquí tenemos un ejemplo, máscara de su red completa, como veis, 255, 255, 255, 255, que es esa máscara de su red completa que hemos indicado en el paso superior. Máscara de su red que incluirá solamente los dos primeros octetos, por ejemplo, Volvemos a repetir, queremos filtrar ese rango de direcciones que incluyan los dos primeros octetos de la red, que los hemos visto anteriormente, por ejemplo, imaginaos 192, 168 y luego todas las direcciones IP que incluyen ese rango, ese, ese conjunto de rangos que están después de esa red restaremos los octetos de ambas direcciones, si restamos a 255 255 nos queda 0, 255 255 nos queda 0. Obviamente si a 255 le restamos 0 nos queda 255 y así. Con ese último, esto por ejemplo podríamos hacerlo más fácilmente con una red de clase C que ya hemos visto anteriormente, por ejemplo 255 en los cuatro octetos. 255 los tres primeros octetos y un 0 nos quedaría, ya sabéis, 0, 255, que es una de las máscaras wildcard que vamos a utilizar en nuestro laboratorio. También podríamos hacerlo con un rango determinado, por ejemplo, definiendo, imaginaros que esa máscara de su red fuera 255, 255, 128 en esta posición, ya que solamente incluiríamos ese 128, y luego el 0. La máscara Wilcard sería 0, 0, 127 y 0, ya que obtenemos la resta de 255 menos 128, 127. Como veis, es bastante simple. De todas formas, a medida que se va trabajando con ello, se vuelve muchísimo más cotidiano. En esta diapositiva vamos a revisar algún uso más de la implementación de esas máscaras Wilcard. Como veis, por ejemplo, para el filtrado de una dirección de red en concreto, todas las direcciones que contenga, por ejemplo, la 192.168.1.0, vamos a entender estas redes, por ejemplo, dentro de su clase. En este caso tendría una máscara de su red 255.255.255.0. Como veis, para revisar todas esas direcciones, desde la 0 hasta la 255, de esta dirección de red deberíamos de utilizar esta máscara wildcard la 000255. Se respeta a través de esos primeros octetos a cero la dirección de red, pero se van a revisar todas las direcciones que están en el último octeto. De esa forma, tanto si permitimos como denegamos, va a producirse esa revisión en la CL. Para Revisar las primeras 64 direcciones de la red 192.168.1.0 también de clase C. Fijaros, vamos a utilizar ya una versión más reducida de esa wheelcar. Como veis, solamente necesitamos revisar un bloque de 64 direcciones. Por eso respetamos todavía la dirección principal de red con ese 000 0, 0 en los tres primeros octetos y definimos ese bloque de 64. Para ese último objeto solamente se van a revisar las 64 primeras direcciones. Esto lo podríamos hacer con una subred dentro de esta red principal. Por ejemplo, si hubiéramos definido la 192 168 1, 64, revisaríamos a través de esta willcar las direcciones que fueran desde esas 64 hasta las 128 ya que define el bloque y no revisaríamos las 64 primeras direcciones, esto es importante recordarlo porque también nos va a evitar más de un problema. Aquí de todas formas queda, como veis, mucho más claro, 16 direcciones de la subred en esta, en este caso de una red de clase B, 172.16.1. 172.16.1.16. 16. Como veis, solamente revisamos un rango de 16 bloques o un bloque de 16 direcciones, mejor dicho, que empezaría desde la 16, en este caso iría hasta la 32. No se revisan las direcciones desde la 0 hasta la 15, pero sí desde la 16 hasta esa dirección 31, como veis también en ese bloque de direcciones. Con esto podemos entender que solamente las máscaras wildcards, solo revisan bloques o solo definen bloques de direcciones, no definen por ejemplo, situaciones dentro de ese bloque. Y finalmente un rango de redes. También vamos a imaginar que son redes de clase C, 192.168.1 a la 192.168.30. Fijaros que tampoco hemos definido un bloque concreto, por ejemplo, de 32 direcciones posibles, sí. pero sí vamos a definir un rango desde el que vamos a poder revisar todas esas direcciones que entran desde dentro de este rango como veis es a 0 0, 31, 255 que nos permite revisar las 32 direcciones de red que van desde esa 1 a la 30 y alguna más como ya sabéis y obviamente todas las direcciones IP que estén incluidas dentro de esas redes dentro de ese rango de redes y con esto como veis cubrimos la mayoría de esas aplicaciones aunque iremos viendo también alguna adicional, pero ya vamos a poder trabajar bastante cómodamente con ellas. Finalizamos la parte teórica con el uso de las palabras clave dentro de esas reglas de acceso que nos van a permitir indicar rangos generales. Con rangos generales nos referimos, por ejemplo, a la dirección de un único host o a todas las direcciones posibles. Tenemos disponibles dos posibilidades. Host nos permite definir una dirección única para el filtrado. Ya lo hemos utilizado en varias ocasiones. ANY nos permite indicar el conjunto general de todas las direcciones posibles para el filtrado. El any básicamente es como esa cuacero que incluía todas las direcciones posibles. HOST indica el filtrado de un host único cuya dirección será colocada tras la palabra clave. Ya sabéis que colocamos host y luego la dirección IP específica que queríamos filtrar. Y el ENI va a indicar el rango de todas las direcciones IP posibles. Aquí se van a incluir todas, tanto redes como sus redes como direcciones IP que incluyan esas redes y sus redes. En las ACL extendidas será necesario colocar el parámetro dos veces para cubrir ambos rangos. Vamos a tener que colocar ese permit any any, no solamente permit any. Y cualquier regla configurada con any denegará o permitirá todo el tráfico al procesar el mensaje obviamente dependiendo de si hemos indicado ese permit o ese deny. Saludos a todos, en este laboratorio vamos a seguir trabajando con las listas de acceso, concretamente nos vamos a centrar en las wildcard que hemos estudiado en la parte teórica, así que vamos a empezar, vamos a definir varios rangos de filtrado, también direcciones IP únicas como ya hemos visto y direcciones de red completa a través de esa WICAR empezamos módulo de routers vamos a añadir un modelo 2811 al centro de nuestra topología dispositivos finales vamos a colocar para empezar dos por ejemplo aquí y otro aquí módulo de cableado como vamos a necesitar más interface fijaros vamos a pulsar en el dispositivo central en el router apagamos desde el interruptor añadimos una tarjeta NM2FE para tener dos interfaces fase Ethernet adicionales y volvemos a encender, ya tenemos más o menos todo esto ajustado. Módulo de cableado, pulsamos fase Ethernet 0 al fase Ethernet 00, pulsamos aquí fase Ethernet 0 al fase Ethernet 01, por ejemplo, y en este extremo fase, fase Ethernet 11 al fase Ethernet 0. Así lo dejamos. Luego añadiremos también otro dispositivo para practicar también con esa opción de, de realizar el filtrado de varios rangos que ya hemos ido comentando en varias ocasiones. Empezamos a asignar direccionamiento en los extremos. Aquí vamos a colocar 192-168-10 barra 24. Aquí vamos a colocar 172-16. 00 barra 16. Aquí, como veréis, no vamos a tener problema. Y aquí 192 168. Vamos a colocar también con un rango un poco más alto. Por ejemplo, la 50. 0 barra 24. Empezamos a asignar direccionamiento pulsando en los dispositivos. Pestaña de escritorio, configuración IP. 192 168 1, 2 como dirección de host. La máscara de subred la que nos coloca y 192 192.168.1.1 como dirección de gateway por defecto vamos a hacerlo también en este extremo de aquí. En este caso la 50, recordemos, 52 para dirección de host, 51 para dirección de gateway por defecto y como no nos queda esta de aquí pestaña de escritorio configuración ip 172 16, 01, la máscara la que nos coloca también automáticamente y dirección de gateway por defecto 172 01 aquí me he confundido ahí está 02 y dirección de gateway por defecto 01 y con esto ya tenemos las direcciones configuradas el direccionamiento en los dispositivos finales pulsamos en el router vamos a empezar a configurar, pestaña CLI, escribimos N, pulsamos Enter, Enter nuevamente. Enable y pulsamos Enter, ya sabéis que después de cada comando necesitamos pulsar Enter para confirmarlo. Configure terminal, ahí está. Interface, fase Ethernet 0, barra 0. IP address, para asignar direccionamiento a esa interfaz, 192.168. 1.1. 1. Recordemos que era la máscara, la dirección de retweet por defecto, perdón, que hemos asignado. Y ahí tenemos esa máscara de su red adecuada para la dirección. Ejecutamos el no shutdown para habilitar la interfaz. Nos trasladamos a la interfaz de la derecha, esa fase Ethernet 1 barra 1, repitiendo ese comando. Con las flechas del teclado hacia arriba cambiamos el 0.0 por 1.1, pulsamos Enter, recuperamos también el IP address y cambiamos S1 por 50, pulsamos Enter, no sub down y Enter también. Y finalmente esta red de aquí, así que Interface Fase Ethernet 0 barra 1, IP address 192.168, en este caso tenemos que cambiarlo por esa red 172.16. 01 y aquí ya sabéis que también tenemos que cambiar la máscara de su red pulsamos enter para confirmar y finalmente nos shutdown pulsamos enter y ya tenemos todas todo el direccionamiento configurado deberíamos de llegar hasta este dispositivo de aquí perfectamente si ejecutamos un pin escritorio command prom pin 192 168 recordemos 52 el primero posiblemente no va a llegar, como siempre. El segundo debería de empezar a llegar. Ahí lo tenemos. Y vamos a continuar por aquí. Ejecutamos también un pin. 192-168-52. Efectivamente, también llegamos perfectamente. Y obviamente también tendríamos la vuelta ajustada, ya que si va es porque vuelve. Y vamos a empezar a configurar nuestras listas de acceso. Lo primero que vamos a hacer es permitir un host. En concreto, vamos a permitir este que hemos configurado aquí. Así que nos vamos a nuestro router. Vamos a ejecutar exit para volver al modo de configuración de terminal. Y empezamos a configurar nuestra primera lista. Haces list. Recordemos que aquí lo que queremos es permitir un único host. Con una lista de acceso estándar nos va a servir. Así que haces list 1. Permit 172.16.01. Fijaros que así indicaríamos el host, pero como recordaremos, para no tener que introducir la máscara de Wilcard, lo que podemos hacer es colocar esa palabra clave, antes de nada, host, que es la que hemos venido utilizando. También podríamos identificar esto con una máscara de Wilcard, que el dispositivo que este router va a traducir a esa palabra clave, que sería concretamente, esa 0000 con esa will fijaros pulsamos enter nos la permite perfectamente pero si consultamos la will ya sabéis que desde el modo de configuración de terminal tenemos que colocar ese do delante du show haces list fijaros que nos ha incluido ese host tenemos las dos posibilidades lo mismo hubiera sido que hubiéramos colocado haces list 1 permit permit host 172.16.0.1 que es lo que acabamos de hacer, que es colocar esa wildcard, como veis, con los cuatro ceros detrás. Y de esa forma también empezamos a ver diferentes tipos de wildcard. Lo que también queremos hacer es filtrar, permitir esta red que tenemos aquí. Vamos a hacer un permit. En esta ocasión, antes de nada vamos a configurar, obviamente, esa lista de acceso. Haces guión list. Y luego vamos a hacer sobre la que tenemos actualmente, Uno, permit. 192, 168, 1, permit 192.168.1.0. Y como veis, ahí tenemos la wheelcar para esta red, para ese rango completo de direcciones que van a ir desde la 1 hasta la 254 de esa red 192.168.1.0. Con esto le estamos diciendo que tiene que conservar la dirección de red pero que puede dejar para ese filtrado, como veis, esas 255 direcciones que tenemos en el otro extremo. Lo que va a hacer es solamente revisar esas 255 direcciones. Y el resto que estuviera fuera de esa red no lo revisaría. Con esto concretamos con esa WillCard esa configuración. Pulsamos Enter para confirmar. Y tenemos una lista de acceso. Vamos a ejecutar nuevamente ese DoSO hacer List que va a permitir ese 172.16.01 único host, si aquí colocáramos otra dirección, como vamos a ver posteriormente, no lo va a permitir, y va también a permitir esa, ese conjunto, ese rango de direcciones, que es a lo que íbamos con la Wildcard, ese rango de direcciones de la 192.168.10 a la 255, para eso se utiliza, así que empezamos a comprobar. Nos vamos antes de nada vamos a configurar la lista de acceso en la interfaz porque si no, no va a funcionar. Así que interface Fasernet 0, en esta ocasión 1 barra 1, que es la que tenemos en este extremo de aquí, lo vamos a configurar de salida. Pulsamos Enter para confirmar. IP access-group 1 out. 1 porque es la access list que hemos generado. Pulsamos Enter para confirmar. Y empezamos a emitir nuestros pin. Pin repetimos, como veis, desde el dispositivo superior. Todo funciona perfectamente. Desde el inferior también repetimos. Y en este caso nos está dando un destino de host inalcanzable. Así que vamos a revisar por qué está ocurriendo esto. La solución es bastante rápida. Porque fijaros, en la configuración de la lista de acceso se ha cometido un error. Hemos cometido el error de asignar esa dirección IP del host y realmente estábamos asignando la de el gateway. Por defecto esa 172.16.01, ahí la tenemos. La problemática que tiene este tipo de errores en las access list es que tendríamos que repetir la access list de nuevo, eliminar la anterior y generar una nueva o generar una nueva sin eliminarla, pero con otra numeración. Y esto es porque no se permite la edición de las access list por lo menos de las numeradas, veremos más adelante que sí se puede editar las haces list denominadas, pero las numeradas no. Así que nos va a tocar, en esta ocasión, ya que todavía no lo hemos revisado, generar de nuevo nuestra haces list. Tampoco es tan complicado. Haces list, recuperamos con la flecha del teclado hacia arriba, 2. Y aquí vamos a colocar ese 0,2. Pulsamos Enter. Recuperamos el haces list, 1. Permit, este como está bien. Solamente vamos a cambiar el 2 y pulsamos Enter y volvemos a esa interfaz. Eliminamos la anterior con ese no delante. Pulsamos Enter y asignamos una nueva con IP Access Group 2out. Esa nueva que hemos generado. Nos aseguramos con do show run de que efectivamente esté todo bien configurado. Ahí lo tenéis. La lista de acceso aplicada solamente a esa interfaz fase ethernet 11, solamente una, además volvemos a ejecutar, vamos a usar command prompt, desde aquí sabíamos que funcionaba, como vemos, desde aquí no funcionaba, pero vamos a ver si se ha solucionado, efectivamente tenemos nuevamente conectividad y de esa forma hemos comprobado que la metodología habitual cuando tenemos este tipo de problema va a ser esta, aunque realmente lo que se suele hacer es escribir esas listas de acceso en un documento de texto aparte y de esa forma poder trabajar más cómodamente con ellas, no tener que estar introduciendo, como veis, tantos comandos. Vamos a cambiar esta dirección de aquí a la 5, por ejemplo, para comprobar que efectivamente como solamente va a permitir ese host, no va a dejar llegar hasta el otro extremo, así que volvemos a ejecutar el pin, como lo veis, inalcanzable. Si cambiáramos aquí la red, no lo vamos a hacer, pero si la cambiáramos tampoco llegaría. De todas formas, vamos a añadir aquí un nuevo dispositivo final para colocar otra red diferente y ver cómo no lo va a permitir, módulo de cableado, cable cruzado, a la interfaz que nos quedaba, esa 1.0. Pulsamos tabulación para salir de aquí. Interface Fase HMED 1 barra 0. Asignamos direccionamiento. En este caso voy a poner la 2, por ejemplo, o la 3, da un poco igual. Como dirección de GetUb por defecto. Esa 1, 3, 1 concretamente, y vamos a colocar la 3.2 como dirección. En el host, marca de su red, en este caso como veis, la misma que estamos utilizando, nos subdown, pulsamos enter y nos queda también esa configuración IP en el host, 192.168.3.2 y 192.168.3.1. Vamos a comprobar cómo realizando un pin a esa dirección del otro extremo no vamos a alcanzarla porque esa denegación implícita que tenemos al final del ACL no nos lo va a permitir solamente va a permitir la que hemos configurado anteriormente así que como veis ejecutamos y no llega para hacer esto obviamente podríamos generar una nueva regla en nuestra lista de acceso en esa lista de acceso 2 vamos a salir con exit y vamos a ejecutar access list 2 permit 192 168 3 0 0 0 0 255 ahí tenemos esa nueva regla con esta regla ya deberíamos de permitir el tráfico a esa nueva red que hemos añadido fijaros que ahí lo tenemos llegamos perfectamente pero obviamente cuando trabajemos con un rango más amplio de direcciones de red nos interesará definirlo de forma única o por lo menos a través de una única regla y no tener que estar introduciendo tantas. Lo que vamos a hacer es definir el rango en una nueva ACL. Esta la vamos a olvidar, ya que tampoco podríamos introducirla, tendríamos que generar una regla aparte para esta dirección. Tampoco pasa nada, luego si hace falta lo haremos. Haces guión list. En este caso la vamos a llamar 3, la vamos a numerar como la 3 y vamos a decirle que permita 192, 168. Fijaros que vamos a indicar la 1, 0 como dirección inicial y vamos a colocar 0, 0, 0. En este caso este 0 ya sabemos que no puede ir, tenemos que indicar un rango que nos permita en esa wheelcar definir las dos redes. Aquí podríamos en este caso estamos definiendo un rango de las ocho primeras redes, así que podríamos acceder a través de una red, por ejemplo, 192, 168, 10, 2.0, 30, 40, 50 y así hasta S7. Y aquí colocamos ese 255 para permitir todas las direcciones IP que contiene o que van a contener ese rango de redes, pulsamos enter para confirmar y lo asignamos a esa interfaz, interfaz fase Ethernet, en este caso era la 1.1, 1, 1 barra 1. Antes de nada desactivamos con no IP, Access Group, guión Group, la que habíamos configurado anteriormente, que era esa 2, con el out, pulsamos enter, y asignamos la nueva IP, Access Group, cambiamos el 2 por el 3, out, pulsamos enter y vamos a comprobar si funciona todo lo bien que debería así que vamos a volver a esta dirección de aquí ejecutamos desde ese command prom ese pin como veis llega perfectamente desde esta dirección de aquí ejecutamos también con el pin y como veis también llega de esa forma hemos definido un rango más amplio para soportar más redes. Esto lo podremos hacer no solamente en redes, sino también en sus redes y también en rangos de host. Por ejemplo, si solamente quisiéramos permitir las primeras 64 direcciones de una red, etcétera, etcétera. Si quisiéramos también permitir en esta ocasión esta dirección de aquí, solamente tenemos que añadir una nueva regla a esa lista de acceso 3. Haces guión list 3 permit ahora vamos a utilizar el host por ejemplo host 172 16 02 pulsamos enter y ahora por supuesto también podríamos alcanzar esa red de la derecha como veis desde aquí aunque por ahora no nos lo permite vamos a asegurarnos de que ha sido configurada adecuadamente hace list 3 permit host 172.16.02 en principio no debería haber problema vamos a revisar de todas formas do so posiblemente este dispositivo vamos a asegurarnos efectivamente como lo había cambiado antes fijaros que le está llegando como dirección ip de origen la 172.16.05 en vez de la 2 así que lo cambiamos y volvemos a ejecutar ese pin que ahora debería llegar perfectamente ahí está pequeños detalles que nos pueden hacer liarnos más de la cuenta y como os estaba comentando también por ejemplo podríamos definir ese rango vamos a hacerlo en nuestra, en otra lista de acceso adicional para que veáis cómo podemos filtrar ya tenemos dos reglas de permiso para esas redes así que vamos a generar una nueva access list 4. Y vamos a ejecutar el permit. 192-168-10. Y vamos a definir la 000. Y en esta ocasión vamos a restar direcciones. Ya sabéis, de ese 255 podemos, por ejemplo, colocar las primeras 128 y las otras 127 que no sean soportadas. Así que 000-127. Pulsamos. Enter para confirmar. Nos vamos a esa interfaz. Interfaz fase Ethernet 1 barra 1. No IP haces guión Group la 3 Out. Pulsamos Enter. Cambiamos el 3 por un 4 y eliminamos el no para habilitar esa nueva lista de acceso que hemos generado. Y como veis vamos a ejecutar un pin desde este extremo de aquí, ahora mismo tenemos esa 1,2, así que nos vamos, command prompt, ejecutamos el pin, llegamos perfectamente, pero a través de esa Card le hemos dicho que a partir de esa dirección 128 para arriba no permita el tráfico, realice, no realice el filtrado o por lo menos que no concuerde, mejor dicho para que se empiece a entender bien, que no encuentre concordancia con la regla, que hemos configurado, de esa forma va a saltar a la siguiente regla y la siguiente regla, recordemos que es en este caso la última, que es una denegación implícita del tráfico, así que vamos a cambiar la dirección IP de aquí, de este host para comprobarlo, vamos a poner por ejemplo la 130 que está por encima de ese rango, volvemos a ejecutar el pin y fijaros que nos informa de que el destino es inalcanzable y de esa forma hemos visto... La mayor parte de las posibilidades que vamos a tener no hemos visto la de su red, pero básicamente si habéis trabajado con subnetting y VLSM no tendréis problemas en ajustarlas. Como veis filtrado de dirección única, filtrado de rangos completos de red, filtrado de rangos de diferentes direcciones de red, etcétera, etcétera. Así que creo que bastante completito. Iremos profundizando también un poco más adelante, pero Creo que con este ejemplo, con este conjunto de ejemplos, cerramos un poco el tema. Y ahí lo tenéis. Esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima.